en el objetivo de nuestro programa es preservar el principio de interés superior de la niñez, proporcionar una atención de calidad a las víctimas, reducir los casos de maltrato a través de la prevención y proporcionar campañas de difusión. Obviamente, a lo mejor, eliminar esta problemática, a lo mejor es una situación o una tarea muy difícil, ¿no? Me imagino que todos los municipios presentan ustedes casos de maltrato o de abuso sexual. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer como municipio para que todo Matamoros esté atento, esté alerta y empiece a denunciar? Nosotros nos dábamos cuenta que no se acercaba la gente a denunciar los casos de maltrato. Nosotros, como algunos saben, nosotros estamos en frontera, entonces tenemos una problemática muy elevada de delincuencia organizada. Entonces, existe el temor en toda la población de que si se acercan al sistema DIF o a alguna autoridad o algo a denunciar, pues tienen el miedo de que a lo mejor ellos corran peligro o de que realmente no se tomen estas denuncias. Entonces, bueno, nosotros queríamos que la gente obviamente se sensibilizara y empezamos a trabajar en esta campaña. Sí, la siguiente. Que es ya lo que era nuestra campaña de difusión, que se llama Yo soy un héroe y tú también. Nosotros le pusimos campaña permanente contra el maltrato infantil. ¿Por qué permanente? Porque por lo general en los sistemas DIF, cuando se trabajan en unas campañas, son por a lo mejor un fin de semana, o un mes, o tres meses. Entonces, nosotros lo que queremos es que esta campaña se trabaje en toda nuestra administración y obviamente perdure. Sí, entonces nosotros sí queremos que obviamente las